muy buenos días a nombre de la dirección de radio y televisión de la universidad autónoma de san luis potosí y la red de radios universitarias de méxico agradecemos su asistencia a la segunda jornada del séptimo encuentro de la rum hoy 2 de septiembre de 2022 para continuar con el programa les presentamos la conferencia magistral las formas del sonido los tipos de soporte en la fonoteca nacional que nos presenta Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional. Antes de iniciar la conferencia, les compartimos una breve semblanza de nuestro ponente. Pavel Granados es escritor, curador musical, editor y especialista en música popular mexicana. Cuenta con estudios de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el premio de periodismo José Pajes Yergo en 2010 y Agustín Lara en 2018. Es autor y colaborador en más de 20 libros y ha publicado numerosos artículos sobre cultura mexicana y ha realizado múltiples exposiciones sobre cultura popular. Fue coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional de 2011 a 2018. Y director general de la Fonoteca Nacional desde diciembre de 2018. Pavel Granados es uno de los principales estudiosos de la música popular mexicana y destacado analista y ensayista de literatura en México. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias, Ubaldo. Gaby es un. Un gran gusto estar aquí en San Luis Potosí de nuevo porque vine hace 15 días, andaba por aquí. Bueno, vi a Ubaldo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. De verdad, el problema es que no sé ni por dónde empezar, espero que sí sepa cuándo acabar, pero quisiera sobre todo pues, platicar con ustedes porque creo yo que esta oportunidad mía de estar aquí con ustedes es una oportunidad de platicar de la fonoteca, una oportunidad de platicar un poco de. Bueno, esta, esta cosa que le pusimos, eh, lo, los soportes sonoros eh, en, en la Fonoteca Nacional, es una manera de decirles a ustedes qué es lo que hay en una institución que es muy joven, porque este año que entra, eh, o sea, el próximo de este diciembre en, al siguiente, la Fonoteca Nacional va a cumplir 15 años de existencia, o sea, que es una de las, de las instituciones culturales más jóvenes. De México, creo que la única que le sigue después es el Centro de Cultura Digital, que también está en la Ciudad de México. Pero bueno, si ustedes piensan que nuestras instituciones son pues, ya muchas centenarias y muchas pues, de mucho tiempo, pues la Fonoteca Nacional es de las instituciones jóvenes. Tenemos cato, 13 años, vamos a cumplir 14, pero, por ejemplo, piensen ustedes que Austria, tiene una fonoteca que ya tiene más de 100 años, quizá tenga 120 años. Tuve la suerte de estar en el, se llama el fonograma archivo de Austria, de la Universidad de, de Austria, y tuve la suerte de conocer ese acervo. No, no me pusieron así los audios, pero sí pude verlos en su bóveda. Por ejemplo, tienen al hermano de Maximiliano el Emperador hablando en 1903. Tienen a... Híjole, ahorita sí se me olvidó que a, a, a un autor de óperas. Eh, pero en fin, este, tiene, eh, es, una, es una fonoteca muy antigua, tiene 120 años de edad. Imagínense ustedes lo que significa una institución dedicada al sonido con tantos años de antigüedad. Eh, lo que quiere decir que el sonido cotidianamente se graba desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, estamos aquí, bueno, nos, nos recibe hoy la radio, ¿no? Y generalmente pensamos que la radio es el género, pues quizá más evanescente, más efímero de todos. Adriana, bueno, aquí fueron los amigos, qué bueno. Este, eh, eh, la radio... Pues como que en, en nuestro imaginario puede ser que la radio sea el género más efímero, como que pasa, o sea, escuchamos ahorita y si no cachamos al locutor, pues en la vida volveremos a escuchar eso. Y por lo tanto, quizá la radio se le relacione tanto con el instante, como que es una cuestión del disfrute del momento. Claro que hoy con los podcasts, eso ha cambiado, con, las, con toda la oferta que hay en, el, en, la, en las redes, en la... En, en el mundo virtual, pues es, es, ha cambiado mucho. Pero sí nos es, es importante saber que gran parte de las, bueno, naturalmente gran parte del acervo de la radio se ha perdido, así como se han perdido muchos eh, materiales y acervos, ¿no? Pero piensen ustedes que en la Fonoteca Nacional hemos podido reunir, pues yo diría que más de 300.000 mil documentos pertenecientes a la radio y los más antiguos quizás sean. Pues, así muy, muy antiguo, uno o dos discos que han, se han conservado de los años 30, pero principalmente a partir de los años 40, un poquito, y fundamentalmente de los años 50 para acá, ya tenemos acervo. Entonces, la radio, pues quiere decir que no está tan perdida como no en el tiempo, o sea, bueno, que se haya perdido tanto material como uno pudiera pensar, sino que sí es posible poder saber que existe. Pero por otra parte, hay otra cosa que es importante, por ejemplo, eh, no sé, aquí está Radio Educación, la propia eh, radio universitaria de aquí de San Luis, o bien, por ejemplo, no sé, Radio Unam, en fin, otras radiodifusoras, que tienen su material, lo tienen guardado, tienen sus acervos, pero no es su vocación eh, ponérselo a todo mundo que vaya y los consulte, y ese es una, un servicio que trata de hacer, bueno, que hace la Fonoteca Nacional, que es la que están viendo ustedes, esa es la, la foto de la Fonoteca Nacional, estamos en Coyoacán, en la Ciudad de México. Entonces, es un servicio que hace la Fonoteca de digitalizar y poner al, ser, al escucha, al servicio público, para que todo mundo vaya y diga, ay, bueno, quiero yo escuchar un programa de 1950 y tantos y estarlo escuchando, ver, documentar ciertas cosas, es algo que hace la Fonoteca Nacional. Bueno, yo una de las cosas que quiero hacer, bueno, antes de, de entrar de lleno a, aquí a, al, a nuestro tema, lo que quiero decirles es que estoy fe, doblemente feliz de estar aquí en San Luis Potosí, porque estamos de alumno festejando personalmente aquí con Gabriel Hernández Nieto una, un trabajo que hicimos en en pandemia, bueno, y con Ubaldo, que también gracias por la presentación Ubaldo, que ha sido un convenio porque en la Fonoteca Nacional tenemos un sistema nacional de fonotecas. Sabemos que hay cantidad de fonotecas en todos los rincones de México, en todos los estados hay instituciones, hay no sé, bibliotecas, radiodifusoras, en fin, lugares donde haya acervos sonoros pero necesitamos conocernos para apoyarnos, apoyarnos. Entonces hicimos un Sistema Nacional de Fonotecas que ahorita por la pandemia pues nada más nos hemos reunido una vez en 2019, nos reunimos con fonotecas, llegaron de 16 estados, naturalmente estuvo San Luis Potosí y es para conocernos, saber qué problemas tenemos, qué hay que hacer para apoyarnos, porque en muchos casos llega me ha tocado que llegan nuevos funcionarios, por ejemplo, alguna, no sé alguna dependencia pública y abren la puerta y se vienen las cintas y no saben ni qué hay que hacer, entonces un, es una manera de apoyarnos para saber cómo conservar material, cómo catalogarlo, cómo hacer una valoración en torno a lo que hay, ¿no? Y seguramente a ustedes en algún momento les va a tocar hacerse cargo de un acervo y hay que saber qué hacer, entonces como cómo administrarlo, todo tipo de cosas, todo tipo de dudas, lo que hacemos es... Eh pues apoyarnos y nos da mucho gusto, Gaby, que hemos trabajado y que finalmente firmamos un convenio para que la fonoteca, para que la radio universitaria de San Luis estemos pues siempre eh, trabajando. Y eso que naturalmente va extendido a todos ustedes para que podamos lo que a ustedes se les ocurra y los acercamientos que ustedes quieran tener a la fonoteca nacional, pues no tengan ninguna pena ni nada. Incluso ya dijimos que en algún momento, ojalá si ustedes quieren ir a visitar la fonoteca nacional, pues bienvenidos para que ustedes puedan conocer. Cómo funciona nuestro acervo. Bueno, pues ya pasando al tema. Ustedes me dicen cuando. Hay que acabar, pero sobre todo lo que quiero es que platiquemos, que ustedes si tienen alguna duda o algún interés, me digan. Pero fíjense que una cosa muy importante de la, del sonido o de, de los acervos que a mí me interesa mucho es que, bueno, esto que les decía, que por un lado uno no sabe desde cuándo hay sonido grabado, desde cuándo se acostumbra a grabar el sonido, dónde se ha guardado y cómo, ¿no? Eso. Pero otra pregunta quizá interesante, bueno, por ejemplo, ahí pues ese sonido pues no grabado pero por lo menos te, nos deja constancia de cómo se puede registrar un sonido y después reproducirlo aunque no sea el original pero pues claro naturalmente hay partituras desde hace muchísimo tiempo no entonces pero desde cuándo hay ese sonido y otra pregunta si nosotros queremos saber algo de la historia de México en qué tipo de soportes o cómo podemos llegar a… A conocer eso. Miren, ese que estamos viendo ahorita, ay, es que no, yo no me quiero ponerles a describir fotos, pero, pero este es importante porque allí en Francia eh, se creó este aparato hacia 1848, más o menos, que se llama fonautógrafo. Este es este, Leon Scott, que se llama el autor de esta cosa, eh, lo que hizo fue que había una reflexión teórica en torno a que el sonido se podía. Grabar, no, no escuchar ni nada, pero es un poco la lógica de un sismógrafo. Pues el, so el movimiento hace que la aguja se mueva. Claro, naturalmente el sonido vibra. Entonces, si vibra, se puede registrar. Entonces, lo que hicieron en Francia en, un en una demostración científica en 1848, incluso en París hay una placa donde dicen que ahí se inventó este aparato. Eh, lo que hicieron fue eso, eh, registrar el sonido. Alguien hizo sonidos frente a ese aparato y la, y la, la aguja, bueno, lo, lo que haya sido una aguja, se movió y registró el sonido, fue así muy sutil, y se vio el registro de la onda sonora por primera vez en 1848, pero nada más se dibujó, no se pudo reproducir. No se pudo reproducir hasta que recientemente se pudo eh, una, una aplicación, bueno, una, un programa, lo que hizo fue ver esa onda sonora y reproducirla. De tal manera que finalmente, hagan de cuenta ustedes, 2012, 2014, se pudo escuchar lo que se grabó en 1848. Y resultó que era una persona cantando. Claro de luna, una canción francesa. Entonces, más o menos se escucha así una, una voz cantando una canción, pero imagínense qué asombroso, de 1848, 174 años después, se pudo escuchar una voz grabada en el pasado. Eso fue, eh, la, 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 pues digamos, el progreso de Francia. Pero en 1876, eh, Tomás Alva Edison pudo hacer, lo contrario, es decir, que lo que se grabara se pudiera escuchar. Bueno, pues Tomás Alba Edison fue un genio. Decían que, había, que era de Zacatecas, pero no, no es cierto, porque el Alba, el apellido Alba, porque había un Alba Tlizóchitlé. O sea, que era aquí en México, luego somos un poco raros, lo querían ser descendiente de Nezahualcóyotl, porque los, fa, los familiares de Nezahualcóyotl se volvieron Alba, y aquí hay mucho la leyenda de que Tomás Alba Edison fue este. Zacatecano, pero bueno, es un inventor famosísimo, el, el inventor del teléfono, del micrófono, de la bombilla eléctrica y del fonógrafo. En 1876 lo patentó y lo, en lo que consiste ahí está un fonógrafo, un protofonógrafo, no sé qué sea, pero la lógica de esto es que lo que inventó Tomás Alba Edison fue el cilindro eh, fonográfico, que es como el que estamos viendo, ese ya es un poquito más moderno, un poquito más moderno, 1900. Eh, hasta 1930 se siguieron vendiendo de estos. Porque una de las ideas, por ejemplo, Amado Nervo, que escribió de los cilindros, decía que diario podría llegar un cilindro a tu casa. Y bueno, si era futurista Amado Nervo, tiene un cuento en el que se va a trabajar un señor en su coche que vuela y le llegaba a diario un, un cilindro con las noticias. Entonces, mientras iba a su trabajo volando, ponía el fonógrafo y el cilindro le iba diciendo las noticias todos los días, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que se o, a, este, acostumbraba, eh, o para lo que se empezaron a vender estos, era para que los jefes dieran su dictado a su secretaria, entonces pusieran el, el, el fonógrafo, que funciona así, y dejaran el cilindro a su secretaria para que llegara y tomara, tomara dictado todo lo que tuviera que hacer. Entonces, se hicieron estos dictáfonos para poder... Eh, grabar voz, ¿no? Bueno, pues 1878 se hizo en México la demostración del sonido grabado, la máquina que ríe y que canta le pusieron al fonógrafo y lo hicieron en la Ciudad de México en un teatro que existe todavía, ahí está el centro, el club de periodistas está en el teatro donde pasó lo que les voy a contar. Un, un eh, empresario que se llamó Edgar Wise, Hizo una demostración pública del fonógrafo y dijo: Oigan, si quieren, perdón, eh, este lo pueden parar para que ahorita, igual ahorita que pase yo a otro tema, lo, lo, este, lo sigamos, porque si no me, me, la, la imagen me va a jalar y me voy a poner a, a describir fotos. Pero ya con que le dejemos ahí en el, ahí está un cilindro. Este, entonces, eh, el, el, el cilindro se presentó con el fonógrafo, se presentó en 1878 y fue, se hizo una demostración pública, fueron las, eh, las personas, así a, los periodistas, a ver de qué se trataba el fonógrafo, se sentaron y empezaron a, a, demostrar, a hablar pues, de lo que significaba, de la, lo, como lo que había teóricamente atrás del fonógrafo, y les explicaron pues, que la, el sonido vibra y que la aguja, una púa, eh, puede grabar el sonido y después una púa, claro, afilada y después una púa un poquito ya con la punta menos afilada puede pasarse por el mismo surco que se hace y reproduce lo que canta, lo que uno habla. Entonces eh, se hizo esa, esa explicación y se pasó a demostrar cómo funcionaba el fonógrafo, estamos hablando de octubre de 1878. Entonces, una de las personas que estuvo ahí era un hombre maravilloso que se llamó Guillermo Prieto. Y Guillermo Prieto, que estaba sentado, eh, dijo, bueno, se acordó, dice que es, Guillermo Prieto viajó a Nueva York en 1876 y dice que él iba por la calle con un amigo. Y le dijo, oye, ven, 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 y dijo, ¿qué, qué pasó? Y dice, ¿viste a, este, a un señor que pasó ahí? Y dice, sí, dice, era un señor que pasaba caminando por la calle, así como, si alguien completamente común, hasta un poquito así como, como desfajado, no sé qué así que lo vieron. Y le dijo, ven, regrésate, ven, acuérdate de su rostro. Y entonces Guillermo Prieto lo siguió a ese señor y dijo, pues era un señor, pues ya total describe en su texto al señor que vio pasar, le dijo, pero ¿por qué? ¿Quieres que me acuerde de él? Dice, ¿por qué ese señor? Dice, no, se te, no se te tiene que borrar su rostro. Se llama Tomás Alba Edison y algún día va a, ser, va a ser escuchado en todo el mundo, le dijo el amigo. Pues imagínense ustedes que dos años después, Prieto pues, había visto pasar a Tomás Alba Edison, se sentó en el teatro Cuauhtémoc, que se llamaba así el teatro, y empezaron a poner, a demostrar cómo funcionaba el fonógrafo. Se paró un señor y le dijo, le, el, el, el que estaba haciendo la demostración, puso a funcionar el fonógrafo. Como ustedes vieron, se trata de un aparato de cuerda. Entonces se le da, bueno, se hace una manija y es un aparato mecánico, digamos. Y entonces empezó a cantar la otra persona, la persona que se paró sobre el cuerno este, como este, eh, la del fonógrafo, empezó a cantar y el himno nacional. Y entonces... Cambiaron la aguja, bueno, ustedes, estos que vienen aquí ya tienen material plástico. En ese, ese día de 1878 lo que pasó es que se puso una laminita de estaño sobre el cilindro y la aguja hizo el surco sobre la laminita de estaño que se quitaba, o sea, quedaba una especie de cuadradito este, con, la, con, la, con la laminita, ¿no? Y entonces cambiaron de aguja y pusieron la aguja pues, de punta chata, ¿no? La pusieron y entonces pues, dieron cuerda al fonógrafo, pusieron la aguja y se reprodujo gracias a la bocina lo que acababan de escuchar. Bueno, la gente se asombró tanto de lo que estaban viendo, se pararon a aplaudir, gritaron viva México, no sé qué. Y entonces Guillermo Prieto dijo, un señor estaba haciendo burla del fonógrafo y le dijo, Guillermo Prieto se enojó, esto porque está en la crónica que él cuenta, le dijo... Cállate, Sopenco, ¿qué no ves? Que esto que estamos viendo aquí es un invento que no se ha imaginado nadie en la historia. Entonces les dijeron, bueno, todos se emocionaron y dijeron, a partir de ahora nuestros hijos van a saber cómo hablábamos vamos a poder transmitir eso vamos a poder mandar una carta y del otro lado del mar van a poder poner el fonógrafo y van a poder escuchar nuestra voz bueno fue una emoción realmente grande guillermo preto se emocionó mucho tanto se emocionó que le pidió a Edgar, edward wise que lo recibiera porque él quería estar a solas explorando y examinando el fonógrafo entonces le dijeron a Guillermo Prieto que fuera la siguiente semana a una oficina donde tenían guardado el fonógrafo, porque en ese entonces no se empezó a vender todavía. Era una demostración más bien, pues sí, empresarial, pero hasta cierto punto periodística y quizás hasta científica, ¿no? Entonces eh, fue Guillermo Prieto, le explicaron ya de frente el funcionamiento de este aparato y Prieto pidió, le preguntó a Edward White que si podía grabar su voz. Y le dijeron, claro que sí. Y entonces él grabó un poema que dice, una, se llama Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del Abril Florido. Es una décima muy famosa del siglo XVI, que él grabó. Y entonces, acabando de grabar, le dieron su laminita de estaño, Guillermo Prieto se la llevó y Guillermo Prieto existe un archivo. O sea que si hoy existe esa laminita que le haya guardado uno de los descendientes de Guillermo Prieto, y la encontramos. Hoy hay tecnología para escanearla. En Estados Unidos hay una tecnología para escanear eso y reproducirlo. O sea que si damos con esa laminita en el archivo de Guillermo Prieto, podemos escucharla. Yo estoy casi seguro que podemos escuchar la voz de Guillermo Prieto. Sería un descubrimiento increíble, pero no sabemos bien a bien dónde están todos los archivos de Guillermo Prieto. Es fácil encontrarlo porque un día que Guillermo Prieto salió del Palacio Nacional con Benito Juárez, lo, juárez era un señor muy chiquito claro que ustedes imaginan no había fotos quizá por las caricaturas lo veían en la, en la prensa pero entonces los uno, había un grupo de conservadores que estaban armados lo reconocieron y dijeron ese es benito juárez y fueron y lo amenazaron con unas pistolas y lo quisieron matar y entonces guillermo prieto se interpuso entre benito juárez y entre los con no sé si se saben esa anécdota este se interpuso entre los, entre los conservadores y Benito Juárez, les puso la mano así y les dijo algo, así en las palabras, que terminaron con una frase que decía: Los valientes no asesinan. Y entonces los conservadores bajaron las armas y dejaron pasar a, a, a Benito Juárez. Juárez, en reconocimiento a Guillermo Prieto por haberle salvado la vida, dio un decreto para perpetuar el nombre, no le dio dinero, naturalmente, nada de eso. Eh, lo que hizo fue perpetuar. El nombre de, de Guillermo Prieto, de tal manera que todos los descendientes de Guillermo Prieto se apellidan Guillermo Prieto, o sea que Juárez inventó un, un apellido, entonces ahí hay, hay una periodista, Alma Guillermo Prieto, son descendientes de Guillermo Prieto, o sea que por ahí hay acervo de Guillermo Prieto, pues lo tiene la familia Guillermo Prieto. Bueno, entonces, 1878. Existen esas cosas, pues no sabemos. Si existe esa laminita, muy probablemente podamos saber cómo sonaba la voz de Guillermo Prieto. Edward Wise, a los pocos días, en noviembre de 1878, fue a visitar a una mujer que es una leyenda y una gloria de la música en México, que es Ángela Peralta. Y por los periódicos, ahora sabemos, naturalmente, periódicos que ahora se han digitalizado. Sabemos, uno se mete a la hemeroteca Googlea, a la hemeroteca digital, y sabemos que hubo una visita a Ángela Peralta y que la grabaron, lo mismito, con su laminita de estaño. Grabaron Ángela Peralta. Desafortunadamente no sabemos ni qué le pasó a Edward Wise, ni quién era, ni, y sobre todo que Ángela Peralta se casó con un señor que le estafó. Ella murió de fiebre amarilla después de cantar en el teatro en Mazatlán, se, se enfermó allá, allá hay un teatro donde famosamente cantó Ángela Peralta, y tuvo de esposo un señor que le estafó. No sé si ustedes saben, pero ella ya moribunda. Llegó para hacer testamento, claro que movido por este movida por este señor, que atrás de la cama le movía la cara, así, que ¿quiere usted dejarle todo a su esposo, y él le movía la cabeza para que dijera que sí, y la despojó de todo Ángela Peralta. No sabemos qué pasó naturalmente con sus pertenencias. Eh, pero imagínense lo que sería escuchar la voz de una mujer que es una gloria de la ópera del siglo XIX. ¿Cuándo, ¿Desde cuándo tenemos sonido? Bueno. Esto imagínense en 1878. Bueno, esto lo inventó. El invento de Edison, como les decía, es el cilindro. ¿Qué otras cosas tenemos en el cilindro? Fíjense ustedes, en 1898 vino a México un señor que se llamó Carl Lumholz. Carl Lumholz vino y estuvo por la zona de Zacatecas y de Jalisco. Y en Jalisco grabó uh, unos cantos huirráricas, o sea, bueno, huicholes, les decían. ¿no? Y entonces 1898 y los grabó en cilindro, se los llevó de México y actualmente los originales de esos cantos huicholes están en la Universidad de Indiana, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pudo obtener unas copias de tal manera que el disco se consigue, o sea, se puede escuchar, pero los originales están allá, se oyen muy bien, se oyen increíblemente las voces de este pueblo huichol de jalisco y la fonoteca nacional hace algunos años llevó unas pantallas para que personas que hablan huichol pudieran escuchar esta, este material, que es una cosa importante porque muchas veces muchas comunidades no saben que existen materiales que les tocan, que les corresponden y que deberían tener. Y muchas veces los tienen instituciones que no son tan fáciles de dar acceso. Hay muchos pueblos indígenas mexicanos que han sido grabados por instituciones estadounidenses y luego no tienen acceso para conocer material que es de su cultura. Entonces también una cosa que nos debe tocar es la devolución de patrimonio. Bueno, en este caso es audiovisual y sonoro y lo que ustedes quieran, pero me entero, por ejemplo, que Francia, el Museo del Louvre, dio un paso hace unos dos o tres años, un paso que es, yo creo que un precedente, pues para Francia debe ser medio, pues quién sabe, polémico, porque devolvieron obras de arte a África que tenían en el Louvre. Es como si les devolvieran, no sé, el arte. Egipcio, el arte, no sé, este sumerio, ¿no? Pero esa devolución de patrimonio es una cosa que es algo pues, muy actual, es una cosa contemporánea a nosotros, inmediata, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos mucho que hacer al devolver patrimonio, al hacerlo del conocimiento, pues mientras como se pueda, ¿no? Ahora, 1898 se grabó eso. Pero esto fue un señor que vino. Que cargó en unas mulas aparatos para grabar en 1890 y tantos cilindros que eran muy frágiles, de cera, que son muy, muy frágiles, los llevó por la sierra, grabó y se los devolvió. No sé si él venía de Europa o venía de Estados Unidos, porque Karl Lumholz era danés. Entonces, pues era un, este, pues hizo un viaje largo y los cilindros sobrevivieron y están en la Universidad de Indiana. Bueno. 1901 se puso la primera fábrica mexicana. De fonógrafos existe música y todo eso. Bueno, una cosa es que como ven esto, pues es mecánico. Hasta ahorita no hay en México tecnología para poder reproducir esto. ¿Por qué? Porque no hay cilindros eléctricos, todos son mecánicos. Tendríamos que inventar uno, un cilindro eléctrico para poder este, nosotros reponerlo, reproducirlo y digitalizarlo. Quien inventó el cilindro eléctrico que se llama arqueófono es Francia. Está en Francia el arqueófono. Y por ejemplo, les cuento rápidamente que eh, en el museo de Otto Bismarck, que es el, ya saben ustedes, el primer ministro alemán el que unificó. Alemania, este, eh, hay un museo en su casa, y el casa museo. Y entonces hace unos pocos años, quizá a lo mucho 10 años, movieron la cama de Otto Bismarck porque iban a actualizar la museografía y vieron unas cajas y lo sacaron y dijeron, ¿qué será esto? Y dijeron, mira, unos cilindros fonográficos. Resultó que Edison le mandó a varias personalidades del mundo un fonógrafo de regalo. Y Otto Bismarck tenía uno y grabó su voz. Entonces llamaron al arqueófono de Francia, digitalizaron y encontraron la voz de Bismarck, bueno, lo encontraron chiflando, rezando, leyendo el, el Fausto de, de Goethe, en fin, así, ¿no? Cositas así. Y esto es importante porque es hasta ahorita el hombre más antiguo del que conservamos la voz grabada. Otto Bismarck nació en 1815, o sea que hasta ahorita que sepamos, es el hombre más antiguo del que hay voz. Bueno, aquí en México, eh, eh, Tomás este, eh, Alva Edison mandó un fonógrafo de regalo a Porfirio Díaz. Este, Porfirio Díaz se puso a grabar la voz, incluso ahora sé que existen las, ¿Cómo se llama cuando uno se equivoca y te lo, te lo ponen? Bueno, es, hay, hay varios ensayos de, de Porfirio Díaz hasta que le leyó completita una carta dirigida a Tomás Alva Edison. El cilindro se lo mandó por correo a Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison lo conservó en su material e incluso en Estados Unidos circuló este. Grabado, o sea, que la gente iba, podía comprar en las tiendas la voz de Porfirio Díaz saludando a Tomás Alva Edison. Eso existió y en la fonoteca no tenemos el original, pero tenemos una copia de la voz de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, por ejemplo, es que fíjense, si me, yo creo que no voy a alcanzar a ver todos los soportes, nada, llevo uno y son como 20, pero este, pero creo que sí está interesante la historia de, de esa época, ¿no? Porque. Este, porque habla de que hubo un país que sí se emocionaba. Estas cosas, por ejemplo, eh, le tienen que poner uno una bocina para que suene. Pero si uno le pone un cablecito con unos audífonos, uno puede escuchar el, 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 el fonógrafo uno solo. Y entonces, en la Ciudad de México, yo creo que en todo el país, lo que hacían era que iba un señor con uno de estos, le conectaba varios audífonos y rentaba. Los, la música para... Entonces hay fotos de gente en eh, los escuchando canciones. Incluso se tuvo que legislar porque había canciones groseras así en 1905, con canciones que la gente la, la, las destruían porque eran pues, cosas que la gente no debía escuchar. Pero en las ferias y así, la gente iba y se ponía a escuchar. El fonógrafo. Ahora, piensen ustedes que pues, el fonógrafo es un poco impráctico, porque si uno junta muchos cilindros, pues duran tres minutos, cuatro minutos. Entonces, si uno junta diez cilindros, pues ya es una cosa así, veinte, y si uno junta ya unos cuantos, pues ya tiene una caja llena. Entonces, en Europa, un señor que se apellidaba Berliner hizo en Alemania un invento pues que revolucionó el sonido que es que inventó el disco entonces eh, originalmente el disco se grababa pero nada más tenía un solo lado y entonces traían los discos giraban pues se fue uniformando pero giraban a 80 revoluciones por minuto, 84, y poco a poco se fue estandarizando hasta que se hicieron los discos de 78 revoluciones por minuto, que se grabaron, hagan de cuenta ustedes, de 1905 a 1955, más o menos en esa, en esa época, ¿no? ¿Qué, ¿Qué traían esos discos? Bueno, una cosa interesante es que hubo una guerra comercial. Mira, ahí están los discos Edison. Edison puso su marca de, de discos. Eh, bueno, entonces, eh, híjole, es que me dan ganas de platicarles de Edison porque era un monstruo este, comercial también. Él, él, él patentó el sonido del cine. Antes, en el cuanto el cine mudó, él lo patentó. Es, el, déjenme desviarme un segundito, porque no voy a aguantar las ganas, pero les voy a pedir, porque lo pueden ver en internet, pero de verdad es, es una de las películas que más me han emocionado. Hay una película que se llama Sé Natural. Era, es un documental que acaban de hacer, lo, lo vi en la pandemia, lo, 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 lo narra, es un documental narrado por Jodie Foster, la, la actriz, que preguntan por una mujer. Híjole, a ver, a ver Alejandro, si tú. Ahí, Tú ves cómo se llama la señora a la que está dedicado el. Tú que tienes. No, tú que tienes el celular. Hay una película que se llama C natural, que está narrada por Jodie Foster, y está dedicado a una mujer que estuvo. Era la secretaria de un famoso magnate de la fotografía, que estuvo el día que los hermanos Lumière presentaron el cinematógrafo. En Francia también hay un. Alice Blanchet. Bueno, eh, esta señora era una secretaria de un señor de la Pate Films, que bueno, era una, fue el día que inventaron el fonógrafo, que los hermanos Lumière presentaron el fonógrafo y entonces fue en una salita chiquita, que está igual ahí en París, está también la placa, que está recordado ese día, porque fue mucha gente y les pusieron la, el fonógrafo, pues la gente se emocionó y originalmente fue, no, el, el cinematógrafo estaba hecho para, si ustedes ven, un perro ahí, ¿no? Un señor bailando, eh, alguien saliendo de un coche, cosas así. Y entonces Alice Guy Blanchet le dijo a su jefe, le dijo, oiga señor, fíjese que yo estoy pensando, bueno, pero le preguntan en el documental a muchísima gente, ¿conocen a esta señora y nadie la conoce? Nadie, nadie, nadie en el mundo sabe quién es. Y entonces esta señora le dice a su jefe, oiga, fíjese que yo creo que ese invento que fuimos a ver el otro día, el, el cinematógrafo, tiene muchas posibilidades. Yo creo que se pueden contar historias con ese invento. Y entonces el, su jefe le dijo, pues, mire, usted, está bien para una señorita, le doy permiso, dedíquese a investigar. Entonces esta señora, o muchacha, hizo las primeras películas. Entonces es un documental en el que se demuestra que el cine narrativo, digamos como arte, tuvo una inventora, que es ella. Y entonces, ¿cómo a lo largo de los años han quitado el...? Muchos, Le han, hizo cine feminista, hizo cine con elenco negro, eh, hizo el primer... un aparato para, eh, para hacer simultánea la grabación del sonido. Y de, la, y de la película. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, inventó un montón de cosas, dejó como 400 películas y hasta apenas ahorita, gracias a ese documental, se han empezado a redescubrir. Hay un libro muy famoso que se llama Historia del Cine Mundial de George Sadul, que es el gran crítico francés. No aparece ella, no la mencionan. Y resultó que un día ella fue a un festival de cine y se lo encontró y le dijo, Señor, usted escribió el libro, yo soy la que inventó el cine y no me menciona. Y le dijo, ay, perdóneme, señora. Fíjense, es, el, es el libro más importante del, de historia del cine. Es un libro así, el de George Adult. Le dijo, discúlpeme, pero es que mi libro lo escribí de oídas. Así le dijo a esta señora. Entonces, se los recomiendo mucho porque es una mujer, porque fue la inventora del cine y porque, por ejemplo, Einstein, que es el gran genio del cine, cuenta que se inspiró viendo películas de ella. Entonces, lo que pasa es que dice, vi tal y cual película, pero no recuerdo quién la dirigió. Y cuando investigan, resulta que son películas de ella. Otro que cuenta películas de ella, pero que tampoco sabe el nombre, es Alfred Hitchcock. Dice, yo me inspiré mucho en unas películas que son así y así, y son las de ellas. Y me acordé de Edison, porque Edison no solo patentó el sonido cinematográfico antes de que existiera el cine, de so sonoro, sino que es era geográficamente. Él tenía los derechos para el cine en toda la zona de Nueva York. Y entonces, esta señora, Alice Blanchet le dijo a sus socios: ¿Saben qué? ¿Para qué estamos aquí pagándole a este señor? Vamos a buscar un lugar donde poner nuestros estudios. Y fue la que se le ocurrió la idea de que los estudios se montaran en Hollywood. Entonces, dice: Yo, yo conocí Hollywood naturalmente antes, porque yo fui la que inventé ese lugar. Y se llama C natural. Porque ella tenía ese letrero así, ser natural, que le des, era estaba puesto en los estudios, porque los actores tenían que ser naturales para actuar. Entonces ese es el nombre de la de la película y al final salen un montón de cineastas, eh, entre otros, Martin Scorsese, diciendo larga vida a, a Alice Guy que es que es la la autora. Bueno, creo que es muy interesante esa, esa parte, porque también, claro, que ella junta cine con imagen, ¿no? Son momentos de gran efervescencia, pues, este cultural, bueno, tecnológica, cuando se inventa, fíjense, son películas que duran tres, cuatro minutos. De hecho, casi uno piensa, bueno, el TikTok de ahora es como una manera nueva, como de efervescencia también, de algo nuevo que estamos viendo, como una especie de cine así individual, chiquito, que a veces son cosas buenísimas, ¿no? Y eso, una cosa muy parecida, se vivió entonces en 1900, 1905, 1910, cuando toda esta tecnología se puso a manos de mucha gente, ¿no? bueno el disco el disco duró mucho cómo vamos de tiempo no sé este no ya me colgué muchísimo y nada más fíjense nada más se colga contado un, este, un solo soporte que es la historia del, del cilindro y qué hay hay discos hay cintas hay allí los magnéticos aquí en la universidad acabo de ver que tienen cartuchos de ocho canales que son rarísimos pero donde se han grabado aquí este eh, spots en la radio universitaria estos los discos de 78 revoluciones, son, esas son mi pasión, eh, conocer estos. Estos se grababan, naturalmente, en las empresas discográficas. Pero, por ejemplo, había personas que tenían, en los años 30, se empezaron a vender aparatos para grabar uno en su casa. Y entonces tenemos, por ejemplo, en la Fonoteca Nacional, la colección de un señor que era, fíjense, Francisco Tario. No se les olvide ese nombre. Era futbolista, marino cazador de fantasmas, dramaturgo, cuentista de ciencia ficción, este, un hombre increíble que hacía radionovelas con su aparato, adaptó Drácula, pero hizo un, en una ocasión hizo una fiesta e invitó a sus vecinos. Sus vecinos eran el más importante historiador de la literatura mexicana. Octavio Paz y Elena Garro, y los invitó a una fiesta en 1943, cuando Octavio tenía 29 años, y lo grabó. Entonces, como eran discos únicos, la familia de Francisco Tario tenía en su casa grabado, guardados esos discos, los llevaron a la Fonoteca Nacional, y gracias a eso pudimos encontrar la voz de Octavio Paz a los 29 años. Eran discos únicos, porque los discos instantáneos que vendían aparatos, tú grababas tu disco en tu casa, pero te quedabas con uno solo. Bueno, yo no soy tan viejísimo, pero yo tengo mi disco instantáneo que me lo grabó mi tío cuando yo tenía cinco años. Ya lo llevé a la Fototeca Nacional, pero está prohibido que lo, que lo toquen, pero ahí está. Pero, Pero, ¿qué significa? Que hay una tecnología que se puso a la mano de mucha gente. Miren, en estos discos, ¿verdad? es el himno Ferrocarrilero, que es el único disco que se grabó en vida de Silvestre y Revueltas. Es el autor Silvestre Revueltas y es la única vez que se le grabó un disco comercial. Él, cuando, él murió sin que se comercializara su música, ¿no? Salvo este, este disco. Entonces era algo difícil también tener acceso al sonido grabado, pero había gente que lo tenía, por ejemplo, fíjense, no me voy a acordar del nombre, pero junto a la Fonoteca Nacional hay una casa que se llama Casa de la Cultura Jurídica, que es una mansión que parece como de la reina Isabel, es una mansión inmensa así enorme, con un jardín inmenso, ahí murió un este, funcionario, un secretario de Estado de Porfirio Díaz, que les digo ahorita, no me voy a poder acordar del nombre, pero antes de morir, un año antes quizá de morir, fue a una compañía de discos y dijo que quería dejarle a sus herederos su voz y pagó porque se hiciera un tiraje de cuatro o cinco discos con su voz para sus hijos. Uno de los... Eh, bisnietos o así, que es Diego Prieto, director de Lina, me dijo ahí tenemos en mi familia ese disco, lo vamos a llevar a la Fonoteca Nacional, lo llevaron y, y lo mismo, una persona que grabó, pagó para decir, darle consejos a sus descendientes, dicen miren este invento es muy importante porque a mí me hubiera gustado poder escuchar la voz de mi abuelo hablándome de dándome consejos en la vida. Y yo, para eso, hago este disco, para que ustedes en el futuro quieran escuchar mi voz y sepan qué les puedo decir, qué, qué consejos tengo para ustedes. Tienen que ser rectos, tienen que tener una moral, no sé qué. Y habla de eso, ¿no? Es muy interesante. Pero, este, bueno, eso es, 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 es interesante. Para cerrar esto, les puedo decir que Guillermo Prieto, cuando estaba en lo del fonógrafo, de repente tocaron a la puerta de Edward Wise. Y le dijeron, este, oiga, ¿es, es usted el señor que traía el fonógrafo, sí. Se sí, mire, yo vivo aquí a unas calles, un señor X, ¿no? Eh, y mi padre, yo vivo con mi padre, es un señor al que yo quiero mucho, pero él está muy enfermo. Y a mí me, yo sé de qué, en qué consiste el invento del fonógrafo. Me gustaría que grabaran su voz para que yo en el futuro pueda volver a escuchar la voz de mi papá. Entonces Edward White le dijo, sí, claro que sí, vamos a ir con usted y le vamos a grabar. Llevaron, entonces ya se despidieron de Guillermo Prieto y llevaron el, el fonógrafo para grabar la voz de ese señor. Entonces esa idea de trascendencia que era el sonido, pues es algo nuevo en la historia. Miren, a los griegos y a los latinos y a nadie se le había ocurrido que se podía en una cajita guardar la voz, ni la risa, ni nada de alguien. Es un invento completamente nuevo y que cuando... Se hizo esa presentación del fonógrafo, causó conmoción. Y hoy, como lo tenemos en el celular y lo escuchamos todo el tiempo, pues ya no se nos olvidó esa conmoción que causa el sonido grabado. Yo, para terminar, les quiero traer, compartir una grabación de 1907. La canción de moda de 1901 se llamaba Perjura. La um, compuso un compositor, eh, Miguel Herro de Tejada, y Perjura, con letra de Fernando Luna, se trataba de una muchacha que dejaba a su novio para otro y por lo tanto fue prohibida por la por la pues no, no había liga de la decencia que esa la liga de la decencia por cierto está todo el acervo en la en la universidad iberoamericana son los que quemaban este libros por eh, revistas eróticas y eso los que prohibían canciones en la radio en los años 40 y 50 pero no había eso pero sí bueno los padres de familia prohibieron perjura Octaviano Yáñez era un eh, guitarrista que era el favorito de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo llamaba para que amenizara sus comidas, para que estuviera con él y grabó en un cilindro esta canción perjura. Una, el ritmo es una danza habanera que también era mal vista por el porque era muy erótica. Bueno era la danza habanera. Fíjense ustedes, ya un día platicaremos de si ustedes quieren, es el mismito ritmo del reggaetón, así lo escriben, es el mismito, pero, eh, pero claro, naturalmente la interpretación es otra, pero este, o sea en cuanto a la figura rítmica, digamos, ¿no? Pero lo cual se me hace un poco extraño, pero el, la danza habanera fue la música de los tiempos desde Benito Juárez hasta la Revolución Mexicana, 60 años de música mexicana, el ritmo que siempre se escuchaba es la habanera. Entonces quisiera que la escucharan, porque este es, dura muy poquito tiempo. La Habanera perjura con la, con la interpretación de este guitarrista Octaviano Yáñez para que sepan ustedes cómo era el sonido que oían en el fonógrafo, en un cilindro. Este es del repositorio de Santa Bárbara. Como les digo, aquí en México no se puede digitalizar el, el fonógrafo, eh, pero en Santa Bárbara, en California, tienen un repositorio enorme porque se están dedicando a digitalizar. Los cilindros fonográficos. Si un día encontramos el de Guillermo Prieto o el de Ángela Peralta, pues ojalá ya nos puedan, en ese caso, escanear los surcos y escuchar la voz de Guillermo Prieto. Pero miren, escuchemos Perjura. La Perjura danza solo de guitarra por el señor Octaviano Yáñez, fonograma editor. © Pues fíjense, gracias a la magia del fonógrafo acabamos es que de a escuchar a un guitarrista que tocó esto hace 115 años, lo cual es, pues, para mí es muy asombroso, ¿no? Y bueno, pues creo que cumplí menos de lo que prometí, porque no hablé de los soportes, sino de uno solo, pero creo que es, mi idea era que pues, ustedes vieran qué de la historia de México existe en los soportes sonoros. Pues muchas gracias. Y si tienen una pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias por el tiempo, el programa de actividades. Vamos a tener que obviar este, el espacio de este, preguntas y respuestas. Agradecemos la mucho. valiosa participación. ¿Damos tiempo a tres? Ok, si alguien gusta hacer este, alguna pregunta o comentario. Si tienen, bueno, ya dijeron. Bueno, que ustedes digan al final. Gracias. Eh, acá, buenos días, eh, maestro Pavel. Ah, sí. <laughs> eh, sin duda que la plática y el conocimiento es absolutamente motivador y creo que también puede ayudar y motivar a las radios universitarias a pensar, aunque muchas son jóvenes, a pensar en su legado sonoro y a pensar eh, a partir de este momento ya sin importar cuánta historia haya detrás, cuánto ya haya pasado, cuánto se haya perdido inclusive, que eh, casi como de nosotros los optimistas, el día de hoy hay que empezar a trabajar en su propia fonoteca. ¿Cómo podría ayudar, eh, dar asesoría la fonoteca nacional a las radios universitarias para que vayan eh, reforzando o comenzando o diseñando? su propia fonoteca porque en las voces de las radios reside la historia de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Ay, muchas gracias, ¿no? Al contrario. Bueno, yo creo que lo importante aquí es lo que estamos haciendo con Gaby, que tenemos ya convenio para el Sistema Nacional de Fonotecas, que como decía yo al principio, que es este acompañamiento de la fonoteca para todo tipo de gestión en un acervo, es decir, desde cómo planearlo, cómo catalogar, digitalizar, conservar lo que ya existe en algún acervo y tener este acercamiento continuo. Entonces, ya lo, estamos trabajando siempre con San Luis. Y tenemos este sistema en el que están ya pues eh, radios, ya acervos. Pues no sé si de todo el país, pero por lo menos de unos 17, 18 estados, estamos trabajando cotidianamente con ellos para asesorarlos, para lo que sea. Y bueno, pues eso naturalmente que es de parte de la fonoteca, y pues sí necesitamos la otra parte, ¿no? Es decir, que siempre hay servos que nos busques, que busquen, que estén interesados en nosotros. Y cuando uno piensa, bueno, yo voy a grabar, también hay que pensar que ahora estamos en época de la migración tecnológica, o sea, de la. De la caducidad, ¿no? De que cada cinco años caducan nuestros, nuestros eh, documentos, nuestra, nuestra tecnología, con esta obsolescencia programada que está hecha pues para echarnos a perder la vida a todos, porque eh, es una cuestión completamente, de, bueno, básicamente de lucro, ¿no? Es decir, que se tiene, uno tiene que renovar cada cinco años todo, y en gran medida uno pierde lo que tenía en su celular, uno pierde lo que tenía en el disco duro. Entonces, eso habla de que estamos ahorita viviendo, pues, de lo digital. Y que, por ejemplo, hay una discusión muy grande que dice que lo digital no crea memoria, o sea que lo digital en algún momento se pierde, lo cual es una discusión muy fuerte porque todos estamos haciendo ahorita digitalizando, ¿no? Y lo que quiere decir que ahorita hay un patrimonio digital y lo que tenemos que hacer son políticas culturales para la defensa del patrimonio digital, porque ahorita. Todo es digital, o sea ahorita hasta el patrimonio arquitectónico se digitaliza para tenerlos, o sea, todo pues, eh, el musical, todo tipo de patrimonio está ahí. Entonces también es una discusión buena esa, ¿no? La de, están los acervos físicos y los digitales. Y en eso estamos en la fonoteca trabajando en los dos sentidos con las, con los acervos que se acercan a nosotros, ¿no? Y que los que buscamos también. Entonces, lo que hacemos es una comunidad. Gracias. Buenos días, eh, para consulta remota, eh, había la red de audiotecas en un, en un tiempo y no sé si en la web se pueda consultar. Ay, ¿dónde, el ¿De dónde hablan? Acá, ah. perdón, sí, disculpe. Perdón. Ah, consulta remota, sí, está, es una cosa difícil, bueno, por derechos de autor, la fonoteca nada más se escucha en la fonoteca, es decir que para escuchar tenemos 600 mil documentos tenemos digitalizadas la tercera parte lo cual hace como 14 15 años de sonido continuo en alta resolución ya digitalizado y se escucha en la fonoteca porque si lo subimos a internet pues pueden descargarse no, no somos dueños de los derechos de, de los audios. Entonces, lo que hacemos es abrir audiotecas en otros lugares. En la Sierra Gorda de Querétaro tenemos uno en este, Jalpan, por ejemplo, que, es, que ahí hay un, la idea de hacer una pequeña fonoteca regional para juntar la música de la Huasteca. En Tlaxcala está el otro lugar donde se puede consultar el, eh, el acervo de la fonoteca. O sea, son algunas audiotecas que la única cosa es que, como se necesita. Tener gente atendiendo y una constante programación cultural, pues sí necesita como un compromiso de parte de la institución que lo recibe. En Yucatán tenemos, y la CREFAL, que es este centro de educación para adultos, eh, que está en Michoacán, también tiene eh, audioteca, o sea que va la gente a escuchar. Eh, estamos abiertos siempre a los lugares donde nos digan, pedimos ciertas cosas, pero fundamentalmente ese compromiso de que haya alguien atendiendo el lugar para que pueda ir la gente, ¿no? Eso. Gracias. Ah, sí. no sé, ¿quién más? Última pregunta. La última. Soy Juanita Meraz de Radio Universidad Autónoma Chapingo. Efectivamente, la historia sonora debe ser registrada, tanto la anterior como la presente, que se volverá historia. En particular, la fonoteca nacional supongo que recibe materiales, documentos sonoros. ¿Cuál sería este proceso y qué tipo de características deben tener para ser consideradas un acervo? Gracias. Bueno, este, ay, está, eh, ¿cómo recibimos? Cuando se hizo la fonoteca, pues se llamó a todo mundo para que llevara cosas, a ver qué tenían. Pero llegó un momento en que, por ejemplo, de la canción de Los Panchos de Caminemos, tenemos 45 discos iguales, entonces pues ya basta de caminemos con los panchos, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es un comité curatorial, entonces cada que alguien llega con una propuesta de colección. Lo hacemos en las distintas áreas de la Fonoteca y votamos y calendarizamos. Por ejemplo, ahorita llegamos a la colección 250. Me la acaban de decir, la colección 250 es el archivo de la palabra del Instituto Mora, que tiene unos documentos increíbles, históricos, conferencias, eh, políticos, eh, intelectuales, hablando en el Instituto Mora desde hace muchos años. In, ya está en la Fonoteca y la estamos catalogando como la colección 250. Eh, se entra así y la cosa es el pues ahora lo que nos fijamos es por ciertos criterios por ejemplo que sean grabaciones únicas eh, que tengan un, un valor histórico artístico etcétera no es más o menos el tipo de cosas en los que nos fijamos para para la fonoteca nacional y qué se necesita para hacer un acervo bueno pues hay colecciones por ejemplo pues yo tengo colección de discos porque yo donde sea voy y compro y a ver cómo le hago, pero es, 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 padezco ese mal de los coleccionistas que digo, ay, me falta tal disco, ¿dónde lo voy a conseguir? Y no duermo, pero esa es una cosa que yo no produzco los discos ni nada, ¿no? Sino que pues uno va y busca a ver dónde encuentra, ¿no? Ese sería un coleccionista. Pero hay quienes producen sus propios materiales, como los que, eh, no sé, como los que, los musicólogos, ¿no? o por ejemplo, o bueno, los propios productores, las instituciones, y a él le llamamos fondos, entonces más bien es van produciendo, 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 y se va creando un fondo, pues yo creo que en general con valor, ¿no? Todo tiene valor, pero hay cosas que se destacan, entonces... Eh, no sé, en alguna radio universitaria, por ejemplo, hemos encontrado música de compositores locales que son únicos. En Aguascalientes, en Sonora, nos hemos encontrado cosas que nada más esas radios tienen, y es, es fundamental eh, tratar de, de ayudar a, a los acervos a que sepan valor, poner en valor, darle valor a ciertos aspectos que tienen únicos, ¿no? Entonces también en ese sentido estamos, lo hacemos de manera ya colegiada, estar haciendo comités curatoriales para saber qué puede entrar a la fonoteca, porque tiene valor y porque es digno de que sea hacia el futuro, porque también lo, por último quiero decir que es que no se puede guardar, bueno, sí se puede guardar todo, pero digitalizar todo, no nada, es que como último dato, la UNESCO tiene una alerta, es decir, que la, el, el soporte más frágil de todos es la cinta magnética, está llegando al fin de su vida útil. O sea que en poco tiempo van a empezar a deshacerse muchas de ellas. Eh, de hecho, ya pasa, se digitalizan y ya no se pueden volver a tocar. Y por otra parte, ya no, ya no se fabrican los aparatos. Entonces, la UNESCO ha dicho que tenemos hasta 2024 para poder digitalizar ese tipo de cintas. Lo que no digitalicemos en 2024, no esté digitalizado para entonces, pues posiblemente ya no se pueda hacer para el futuro. Entonces, también hay un riesgo de pérdida muy grande en los acervos. Por eso también tenemos que tener estas nociones de valor histórico para digitalizar cuanto antes lo más importante vale. pues ya, creo que ya tengo que bajar ¿verdad? Muchísimas gracias sí. Gracias Agradecemos la valiosa participación de nuestro ponente e invitamos a la licenciada Gabriela Hernández directora de Radio y Televisión Universitaria a hacer entrega de un reconocimiento a nuestro invitado de reconocimiento a la letra dice la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Dirección de Radio y Televisión otorga el reconocimiento a Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional por su conferencia magistral, las formas del sonido, los tipos de soporte en la Fonoteca Nacional dentro de las actividades del séptimo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Muchas gracias. No, hombre, pues nos quedamos con cuántos temas pendientes. Bueno, entonces fue la introducción, eh, agradecemos también al canal 10.2 que está transmitiendo este evento a los municipios, al interior del Estado. Entonces un saludo porque desde ca en casa ya andes tarde, nos quedamos con las ganas, entonces Pavel tienes que regresar, gracias, qué maravilla, eres experto en el tema pero además eres muy generoso, eres muy cálido y es maravilloso escucharte. Muchas gracias Pavel, a nombre de… De la red, de la room y de la mesa directiva, por ahí anda Alejandro Cárdenas, presidente. Y aquí está todas las redes. Bueno, digo todas las radios, gracias.